La factura no llegan como es, no hacen las lecturas como es. Más en el sector de la salud. Los pesos están como muy alterados. Los recibos. Porque a veces nos llega más cara el agua o el gas. No atienden las quejas del usuario. No, no responden. No tiene uno donde quejarse, entonces hacen lo que quieren con los consumidores. Es producto del convenio entre la Superintendencia de Industria y Comercio y del liderazgo y la iniciativa de la Alcaldía Mayor en nombre del alcalde Enrique Peñalosa, con el propósito básicamente de proteger a los consumidores de las localidades. Esta es la mejor oportunidad para que los bogotanos tengan acceso a asesoría sobre qué hacer con las quejas y los reclamos a empresas comerciales o empresas de servicios públicos. El objetivo de la Red Nacional de Protección al Consumidor es acercar la institucionalidad de la protección al consumidor a la gente. Lo que queremos es ponerla al alcance para que la gente no tenga ya disculpa para no quejarse por los abusos de los comerciantes. ¡Qué bien! Que nos atiendan, que atiendan nuestras quejas, y eso es un beneficio para todos nosotros. Están trayendo la sede a nuestra casa, a nuestra localidad. Pues ya sabe a dónde acudir, porque ya es muy fácil para que le solucione el problema. Esperamos, finalizando el cuatrenio del alcalde Enrique Peñalosa, contar con 20 casas del consumidor, por una parte para cumplir la ley, pero especialmente para mejorar y cambiar la calidad de vida de los ciudadanos.